pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él le dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: «Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede». Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. En la vida sufrimos pérdidas, pérdidas familiares, amigos, trabajo o ilusiones se nos van. La vida siempre está en movimiento y en ese mover a veces trae y otras se lleva. Y nosotros, en medio de todo ese mover, procuramos no sufrir cuando perdemos y saborearlo cuando recibimos, pero nunca sabemos lo que nos espera. Aquí podemos ver cómo la vida de esta familia se truncó con la muerte del esposo y las oscuras expectativas que se les presentaban. ¿Cómo nos puede cambiar la vida una enfermedad, acabar en el paro o tomar un día una mala decisión? Porque siempre habrá sobre ello un juicio y unas consecuencias, nos guste o no, lo consideremos justo o no, alguien vendrá y juzgará. Y así estamos, en ocasiones como esta familia, sin recursos, sin opciones, a la merced de otros y sin muchas posibilidades de poder cambiar las cosas. Pero apareció el varón de Dios, y con él las opciones que de parte del Señor vienen siempre de la mano de sus amados. Aunque en ocasiones no entendamos las maneras en que el Señor se manifiesta, Él siempre está. Qué poco nos parece lo que tenemos cuando no lo miramos con fe, y cuántas cosas haría Dios en nuestra vida si la pusiéramos verdaderamente en sus manos. Esta mujer lo hizo, obedeció, se encerró en el mandato y comprobó la felicidad de Dios. ¿Cuánto ganaríamos si viviésemos así, encerrándonos con las promesas de Dios y por la fe haciéndolas reales? «Vende el aceite», le dijo, «y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede». ¿Y qué le pudo quedar si todo lo vendió y con el dinero pagó sus deudas? La fe, una experiencia de fe. Con esa experiencia de ver cómo Dios obró en sus vidas, con eso se quedó. Aprendamos a vivir por fe como esta mujer. Dispongamos nuestros corazones a recibir del Padre lecciones que traigan madurez a nuestras vidas y que hoy podamos ser mansos y humildes ante la voluntad de Dios.
pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.